Esta es la auténtica historia de los hermanos Reno. Clint, un respetable granjero, y Frank, Simeón, John y Bill, que fueron los primeros ladrones de trenes de la historia de los Estados Unidos de América. Saqueando, quemando y asesinando, este clan infame cabalgaba a través de los estados fronterizos del Medio Oeste, marcando la pauta a las grandes bandas de forajidos que vendrían detrás de ellos, los hermanos James, los Dalton y los Youngers. Año 1866. Lugar, el sur de Indiana. Tom. ¡Recibido, Roy! Bien, muchachos, ya están en camino. No quiero que nadie se ponga nervioso. Estos hermanos Reno no son ladrones corrientes. Y para poder atraparlos con mayor tranquilidad, dejaremos que salgan del banco con el dinero. ¿Comprendido? Ayudantes, ocupad vuestros puestos. Los demás que ocupen las posiciones que han sido fijadas a lo largo de la calle. ¡Vamos a acabar con ellos! ¡Preparad las armas! ¿Qué será de nosotros? Es una nación de vosotros. Es muy grande. ¡Vienen los Reno! ¡Vienen los Reno! ¡Qué pena que Peterson se pierda esto! No creo que los renos se echen a llorar. ¿Todo en orden? Está todo preparado. Bien. ¡Vete de aquí! ¡Vienen los renos! ¡Los renos! Hemos llegado, chicos. Muchachos, recordad que debéis parecer un par de granjeros. ¿Entendido? Agachaos y quedaos ahí quietos. Esperaremos a que salgan del banco. Esta vez les cogeremos con las manos en la masa. Todo está tranquilo, Frank. Sí. Y no me gusta. No es normal, debería haber más gente en la calle. Podría ser normal, nadie sabía que veníamos. Será más fácil escapar.
Frank tiene razón, a mí tampoco me gusta. Te estás volviendo nervioso con la edad, John. ¡Calla! ¿Qué dices, Frank? Adelante. Está bien planeado, no podemos volvernos atrás. Y ya que estamos aquí, seguiremos adelante, ¿no? ¿Qué hacemos, Frank? Sigamos. ¡Ayudadle! ¡Está muerto! ¡Vámonos de aquí! A partir de ahí no podríamos arrestarle. Ese es el condado de Jackson. Los renos se han salido con la suya. Hemos conseguido matar uno. Sí. ¡Volvamos! ¿Va a servir esto de algo? ¿Le devolverá la vida a Bill? Tranquila, hermana. ¿Cómo? Si no sé si volveréis cada vez que salís por esa puerta. Esta vez ha sido Bill. Y la próxima cualquiera de vosotros. Así son las cosas, Laura. No tienen por qué ser así. Marchaos de este estado. Podríais ir donde no hayan oído hablar de vosotros. ¿Y dónde está ese lugar? En cualquier parte.
La culpa ha sido mía, Laura. Me lo olía. ¡Me lo olía! Ya es demasiado tarde para quejarse. Lo importante es averiguar cómo sabían que íbamos. ¿Cómo lo supieron? Y con tanta antelación. ¿Cuando fuiste a preparar el atraco, te reconoció alguien? Quizá. Pero ¿cómo sabían cuándo íbamos a ir? ¿Es nuestro querido hermano? Sí. Así que por fin ha sucedido. Han matado a un reno. No estamos para sermones. Cálmate, Sim. El pequeño de la familia muriéndose en la calle y sus valientes hermanos huyendo. Ni siquiera los animales harían una cosa así. Muerto en la calle, no muriéndose. ¿Acaso hay alguna diferencia? Basta ya de hablar así, Clint. Te hemos llamado, Clint, porque queremos que vayas a Norbermon y recuperes su cadáver. A ti te lo entregarán. ¿Quieres decir que a mí no me arrestarán? ¿A un reno honrado que se ha ganado una buena reputación en esta comunidad? Nos prepararon una emboscada. Alguien les dijo que íbamos hacia allí. Eso no debería sorprenderte. Los reinos valen un buen montón de dinero. Muertos. Tú sabías cuándo íbamos. ¿Acaso me estás aclarando? ¡Te mataré! A ti todo te importa un bledo salvo tu maldita granja. Sim quería mucho a Bill. También yo. Traté de evitar que se mezclase con vosotros. Y tú... Mientras vivas, no se te ocurra volver a acusarme jamás de ser un chivato. ¡Jamás! ¿Tenéis algún plan? Pues guardároslo. Yo no quiero saberlo ni por casualidad. No lo sabrás. Sois unos forajidos famosos. El brazo de la ley acabará por atraparos antes o después. En un banco, en una emboscada, mientras durmáis, os cogerán. La muerte de Bill no es más que el principio. Es que no lo ves, Laura. ¿Es que no lo ves? Yo no he hecho nada. Les das alojamiento. ¿Y qué quieres que haga? Papá jamás te hubiera dejado la casa de haberlo sabido. No puedo echar a mis propios hermanos. No creas que llegarían muy lejos. No solo se destruyen a sí mismos, sino que te destruyen a ti. ¡Déjala en paz, Clint! Peterson no va a dejarla en paz. Ni a ninguno de vosotros. Podemos controlar cualquier ocurrencia de Peterson. ¿Cómo hicisteis hoy? Muy bien. Iré a Norbermon y recogeré a Bill. La enterraremos junto a papá y a mamá. Quizá ahora sus almas estén menos preocupadas. Esos tres son tal para cual. Tanta sangre derramada, tanta sangre. Esa gentuza no saldría elegida si las mujeres votáramos. Sí, pero alguna vez conseguiremos el voto. Nosotros tenemos toda la culpa por elegirlos. ¿Por qué no intentamos remediarlo? Sí, ya lo hizo Basker Brown y mira lo que pasó. Que Peterson se encargue de los hermanos Reno y su banda. Estaban esperándonos, cargados de armas. Alguien les dijo que íbamos a ir. Tal vez Peterson tenga un espía en el pueblo. ¿Quién sabía que ibais a venir? Ustedes tres. Un momento, Frank. No nos está acusando, juez. No mataríamos la gallina de los huevos de oro. ¿Lo sabía Clint?
No fue él. No es de los nuestros, pero no nos tendería una trampa. Quizás fue Sim. Es muy hablador cuando bebe. Sí, va casi siempre al bar de Murphy. Sí, es cierto. Murphy es el único que ha llegado al pueblo desde hace varios años. ¿Cree que Murphy es un hombre de Peterson? Dame una cerveza, Murphy. ¿Qué hay, Sim? ¿Te apetece otra copa? Sí, quiero una copa más. Lo mataron por la espalda. A tiros por la espalda. Ya he oído lo de Bill. ¿Qué pasó en North Vermont? Cometí un error. Disparé muy pronto, desperté a todo el pueblo y alcanzaron a Bill por la espalda. Fue todo culpa mía, una torpeza. Todo es culpa mía. Yo no creo que Bill pensara así. Siempre creyó que eras el mejor. Y era el mejor hasta que cometí ese error. Abandoné a Bill. Y ahora está muerto. Muerto. Todos tenemos que morir antes o después. Pero ellos van a morir antes. El próximo sábado volveremos a North Vermont. Que se vayan preparando. Se lo debemos a Bill. Y esta vez nos llevaremos el dinero. Nos llevaremos todo el dinero. Ha sido Murphy. ¿Qué ha pasado? El salón cerró a las 10. Le seguí a su casa. Por la ventana vi cómo escribía una nota. Luego se preparó, ensilló su caballo y se marchó. ¿A dónde fue? Hasta el ferrocarril. No le seguí. Allí me conocen. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? 30 o 40 minutos. ¿Y cuando ese correo se lo habrá enviado a otro lugar donde lo esperaba un hombre de Peterson? Esto apesta a espía. Pero lo hemos averiguado pronto. ¿Crees que ya habrá vuelto? Esperamos. Hay tiempo. Toby, prepara los caballos. Toby, tenlos listos para montar. Frank. ¿Dónde estabas, Murphy? Montando. ¿A la una de la madrugada? ¿Hay alguna ley que prohíba montar de noche? Espía asqueroso. ¿Espía? ¿Qué quieres decir? Que eres un hombre de Peterson. ¿Un hombre de Peterson? ¿Estás loco? No nos mientas, Murphy. Ya me conocéis, chicos. Hace mucho que me conocéis. Sí. Sabemos que le contaste a Peterson que íbamos a robar el banco de North Vermont. ¿Y por qué iba a hacerlo? Porque te pagan para eso. Has entregado una carta diciendo que volveremos a atracar el banco. ¿No es verdad, Murphy? No sé de dónde habéis sacado eso. Te hemos puesto una trampa. Sim fingió estar borracho y que te contaba nuestros planes. Y sabíamos que te chivarías. Carway te vio escribir la carta.
Cartwright miente. Trae una soga. Podéis matarme, Frank. Pero vendrá otro agente. Le mataremos también. Atadle bien fuerte. John, saca su caballo de aquí. Deberíamos dejar que recuperase el conocimiento. No hay tiempo. Esta es otra carta para Peterson. Quemado vivo, el agente secreto de Peterson ha muerto de una forma trágica. Venganza de los hermanos Reno por la muerte de uno de ellos en el atraco frustrado. El señor Claxton, papá. Oh, bien. Dile que pase. Pase, Monk. Gracias, Bill. Señor Peterson. Me alegro de verle, Monk. Siéntese. Gracias. ¿Qué tal por Denver? Muy bien. ¿Leyó lo de Murphy? Sí, lo hice. Eso es lo que pasa cuando algo va mal. Son listos esos Reno y crueles. Controlan todo el condado de Indiana del Sur. El juez, el procurador y el sheriff. Todos están de su parte. Los Reno hicieron que los eligieran. Me pregunto cómo puede pasar algo así. Verá, quien disfruta de la libertad como nosotros la da por sentada a veces. Cuando llegan las elecciones son perezosos e insensibles, que es lo mismo. Sin embargo, es así y nuestra tarea es que no siga siéndolo. Sí, señor. ¿Cómo lo haremos? ¿Usted está casado, Monk? Sí, señor. Mi mujer conoce mi trabajo. No quiero que se precipite. No sabía lo que quería de mí, pero el hacerme venir desde Denver es para mí como un ascenso. No permita usted que su vanidad le ciegue en este asunto, Monk. Soy un trabajador, tengo un empleo. Si no me gustara, lo hubiera dejado hace tiempo. A eso se le llama riesgo calculado. Sí, así es. Tengo un nuevo hombre con el que quiero que trabaje. No es el momento para empezar con un novato. Oh, es nuevo para nosotros, pero tiene algo de experiencia en asuntos así. Tal vez no la tenga con ese tipo de violencia, pero es un hombre que sabe cuidarse si las cosas se ponen difíciles. Se llama James Barlow. Barlow. Veo que le recuerda. Sí, es el mismo que yo creo, sí, le recuerdo. ¿El mismo? Estuvo trabajando en los estados del sur. Eso descubrimos después de la guerra. El señor Greeley dijo que valía como un ejército entero. Fue lo único que dijo Greeley, con lo que Lincoln estuvo de acuerdo. Me pregunto cómo se enteró de tantos secretos. Ciertas esposas de generales le encontraron encantador. Irresistible es la palabra, papá. Por cierto, yo recuerdo... No fui el único que le invitó a cenar. El secretario Stanton le invitó también. Y modestia aparte, un hombre que pudo engañarnos a mí y a Stanton engañará también a los Reno. Eso es razonable, señor. Ha de confiar en él completamente. Mandará en todo. ¿Y cómo tiene previsto abordar a los Reno? No está previsto. Los Reno lo abordarán a él. Cuando prepare el informe de este robo para el sheriff, describa al ladrón como yo. 1,90 m, 85 kilos, ojos color avellana y pelo castaño. 1,90 m, 85 kilos, ojos color avellana, pelo castaño.
Estamos llegando al lugar, señor. Perfecto, puede empezar. Suerte, señor. ¿Quiere que tire la caja cuando dé la señal? Cuando yo salte, pegue unos tiros en mi dirección. Recuerde que yo le quité el revólver, pero usted tenía otro. Primero le pego unos tiros y cuando pare el tren, doy la alarma. Exacto, abra la puerta. Justo a tiempo, Jim. Robo en un tren. Increíble noticia en el condado de Lawrence, Indiana. Ladrones de trenes. La caja del expreso robada. Se llevaron $30,000. Robo en un tren. $30,000. Golpe audaz. Buenos días. Buenos días. ¿No es la carreta del viejo Newhall? Sí, es mi tío. Quiero un trozo de cecina, 5 kilos de azúcar, 3 kilos de café, un poco de bicarbonato y una bañera. De acuerdo, señor. Buenos días. Buenos días. Supongo que usted es Jim Barlow, el sobrino de Newhall. Así es. Me dijo hace un par de días que le esperaba. ¿Se hospeda en la granja? Uh-huh. Dijo que es pintor. Sí, lo soy. ¿Y qué pinta? Oh, pues, cosas, personas. ¿Como el Greco? ¿Rembrandt, Van Dyck? No exactamente. Oh, este es el señor Claxton. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿También es pintor? No, solo cuido del señor Barlow. Aún no está recuperado de la guerra. Oh. Buenos días, señorita Laura. Buenos días, señor Fisher. ¿Está preparado mi pedido? Sí, lo he terminado. Oh, señorita Reno, le presento al señor Barlow. ¿Cómo está usted, señor Barlow? Es un placer, señorita. Es el sobrino de Newhall. Es pintor. Oh. ¿Quería algo más, señor? Discúlpeme. $3.20. Señor Fisher, ¿tiene cambio de esto? Señor Barlow, ¿no tiene algo más pequeño? No, lo siento. Me va a dejar sin cambio. Aquí tiene, señor. Muchas gracias. Vuelva por aquí. Sí, lo haré. Estaré aquí una temporada. Aquí tiene, señorita. ¿Puedo ayudarla? Oh, no se moleste. No, será un placer. Bueno, gracias. ¿Quién está con Laura? No la he visto en mi vida. Muchas gracias. Espero verla de nuevo, señorita. ¿Puedo visitarla alguna vez? Pues, me temo que no, señor Barlow. ¿Quién es usted?
No es asunto tuyo, Pete. Será mejor que se vaya. Perdón, ¿cómo dice? Ya lo ha oído. ¡Largo de aquí! No son ustedes muy educados, amigos. Monk, quítales los revólveres. Lo siento, señorita Laura. Sigues igual que siempre, ¿eh? $30,000, Frank. Es mucho dinero. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Ya te dije que no lo hicimos nosotros. El ladrón iba enmascarado, ojos color avellana, pelo castaño, de unos 30 años, 1,90 y alrededor de los 85 kilos de peso. La descripción coincide contigo, John. Cuidado, Latimer. Coincide con muchos otros. $30,000. El juez estaría contento con un montón de dinero como nosotros ese. No lo hicimos. Pero me hubiera gustado. No discutas con él, Sim. No es necesario que te pongas así. Escucha, tú has tenido parte en todos nuestros asaltos. Ahora seguirás siendo así. De manera que no me acuses de encubrir algo. De acuerdo, Frank. Pero como procurador de este distrito te aviso. Fuiste muy duro con él. Duro o no, ya está bien de que nos acusen. Están sentados mientras corremos todos los riesgos. Hay que pagar por la libertad. Ese es el precio. Y $30,000 sí que es mucho dinero. ¿A quién se le ocurre asaltar un tren? Un asunto digno de tenerse en cuenta. So... ¿Qué mosca les ha picado? Locos por el dinero, como siempre, acusaban a John de asaltar el tren. Sí, pero Frank les hizo callar y muy bien. ¿Crees que es prudente hacerles enfadar? Que procuren que no me enfade yo. Caballo. ¿Qué tal te fue? Como la seda. ¿Está todo preparado? Lo tengo. ¿Compraste revólveres de repuesto? No, ayudamos a una dama y dos caballeros se enfadaron. Un par de tipos llamados Lee y Pete. Pero si son de la banda de los Reno. ¿Familia? No, solo ayudantes. Oh. Muchachos, las cosas han empezado bien. Ya lo creo. Esa es la idea. Ellos no han sido. No seas desconfiado. Tengo razones para ser desconfiado. Nuestra parte va disminuyendo. Algún día nos dejarán sin nada. ¿Cómo podrán? El mes que viene nos reelegirán para otros 2 años. Ellos saben lo que les conviene. ¿Crees que podremos seguir 2 años más? Nuestra complicidad con los Reno es el secreto peor guardado de la historia. Complicidad y confabulación son palabras feas pero ciertas. Hemos de enfrentarnos con la realidad. Lo del banco hubiera ayudado. Es inútil lamentarse de ello. Lo recuperaremos en el condado de Davis. ¿A cuánto asciende la recaudación de impuestos? Unos 20,000, más o menos. Nos protegeremos. Mandaremos a Jason con una orden judicial. Ellos no tienen experiencia en cosas así. En este caso no importa. Cuando hayan contado el dinero, quiero tener a alguien en quien confiar. ¿Crees que puedes encontrar a alguien así? Para usted. Es de Homer, del banco. Acaban de encontrar uno de esos billetes del asalto al tren. Han comprobado la numeración. ¿De dónde lo sacó? De la tienda de Will Fisher. ¿Lo gastó uno de los Reno? Descubriremos quién lo gastó. Claro que me acuerdo. Hace años que no veía un billete de 100. Fue el sobrino de Newhall. ¿El mismo que se enfrentó a Lee y Pete? Así es. Se llama Barlow. Es pintor y forastero. Tenía que serlo para aliarse con esos dos. Tenía todo un fajo de billetes de 100. ¿Pasa algo? No, solo es una comprobación.
¿Habéis oído eso? Eran billetes de 100. Es perfecto. Encaja con la descripción del atracador. Yo diría que quizás tiene algo que explicar. Será mejor que os vayáis. Sí. Estoy harta de que me grites, ¿te enteras? Entonces compórtate. Ya sabes lo que pienso sobre hacer amistad con forasteros. No hice amistad con él. Me ayudó a subir mis paquetes al carro, nada más. Los chicos me dijeron que estaba intimando demasiado. A ver si comprendes una cosa. Esta es mi casa. Si quieres seguir en ella, ándate con cuidado. De acuerdo. Volvamos al asalto del condado de Davis. Esta vez no entraremos a la vez, sino en 3 turnos. ¿Qué pasa? Es alguien que no conozco. He venido a devolver esto. Sus amigos ya estarán tranquilos y se los podrá dar. Además, tengo la oportunidad de verla de nuevo. ¡Laura! Ve adentro. No me des órdenes, Frank. ¿Qué quiere usted? No, nada. He venido a devolver esto, que es de unos amigos de la señorita Laura. Unos revólveres. Tírelos. Ahora lárguese. ¿Quién es? Soy su hermano. Bueno, señor, no puedo decir que se porte como un amigo. No tengo razones para hacerlo. Salga de aquí y no vuelva más. No he venido a verle a usted, sino a la señorita. Ya me ha oído. ¡Basta, Frank! No importa, señorita Laura. No se moleste, la veré en otra parte. ¿Cuándo piensa ir al pueblo? No irá. Por la mañana. La veré entonces. ¿Te gusta que me enfade? Déjame decirte algo. Si las cosas salen mal, tú pierdes tanto como los demás. Métete esto en tu linda cabecita. A ver si metes esto otro en la tuya. No soy una niña. Y no quiero que me trates como si lo fuera por más tiempo. ¡Arriba las manos! ¿Qué pasa aquí? Usted también. ¿Quién es usted? La ley, el de dentro que salga con las manos en alto. Esto no es justo, demandaré al condado. ¿Estás seguro? ¿Le importa decirme qué cargos tienen? Sospechas. O peor. ¿Sospechas de qué? Asalto al tren. ¿Asalto al tren? Es más idiota de lo que pensaba. Muchachos, llevadlos al pueblo. No tenéis derecho a hacer esto. Es lo más despreciable que he visto nunca. ¿Quiénes os creéis que sois? La ley, eso somos. Llevaoslos.
6 billetes nuevos y de $100. ¿Nos olvidamos del juez y lo repartimos entre los dos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no? Vamos a mirar dentro. Veníamos desde Seymour hacia Robinson. Vimos gente alrededor de la caja y nos acercamos. Hubo un asalto al tren. Nosotros encontramos el dinero. Los ladrones lo dejarían caer. Llevo 3 horas contando la misma historia. Y yo 3 horas diciendo que no me lo creo. Quiero marcharme. Siéntate. ¿Puedo beber agua? No. El dinero encaja, tu descripción encaja, tu llegada aquí encaja, todo encaja. ¡Casualidad! ¿Dónde está el dinero? Lo cogió usted. Me refiero al resto, a los otros $29,000. Es inútil si ustedes no me creen. ¿Hay noticias? No hablará. ¿Y este? Nada. Vamos, póngase en pie. ¡Rápido! ¿Dónde está el dinero? Larrabee estaba haciendo preguntas y de golpe Barlow pidió que viniera el juez. El procurador se puso nervioso y dijo que el juez no era procurador. Y que si Barlow tenía algo que decir, él debía saberlo. Es conmigo con quien tiene que hablar. Ese Larrabee lo estropearía todo. Quiere hablar con usted. Ya me lo han dicho. Adelante, hable. A solas. Escúcheme, yo soy el procurador de aquí. Espera fuera. Esto es asunto mío. No se inmutó hasta que amenacé con traer al mensajero del expreso para identificarle. Eso es lo que hay que hacer. Espera fuera. ¿Qué más quiere decir? ¿Puedo beber un poco de agua? Sí. Juez, ¿aprecia usted la ironía? ¿Cómo dice? Los imponderables. Una insignificancia que basta para estropear un plan estupendo y con lo que no se podía contar. Este era un plan estupendo. Tuve un contacto en la oficina del expreso que me dijo cuándo iban a transportar el dinero. Elegí el lugar ideal para el asalto. La caja se abrió perfectamente y hasta ahí todo salió de maravilla. ¿Y luego? Luego ocurrió lo imponderable. Con las prisas dejé que se me cayeran unos billetes numerados y aquí me tiene. Ironía. ¿Y el dinero? Escondido. Mi parte, claro. ¿Su parte? ¿No estaba solo? Ningún hombre podría hacer esto solo. Éramos 6, 7 contando el contacto. ¿Dónde están ahora? Han huido. Eso deja 3 aquí. 2, Claxton y yo. Newhall no sabía nada de esto. No estaba involucrado. ¿Y la parte de Claxton? Con la mía, en la granja de Newhall. ¿En qué parte de la granja? No sabría encontrarlo. Iré con usted. Vamos, juez. Usted es un hombre con sentido común. Claro que puede mandarnos a la cárcel, pero no le subirán el sueldo ni obtendrá una gran recompensa. Y en cuanto a mí, con un contacto que sabe cuándo se van a hacer los transportes del dinero del expreso, arruinaría un negocio de $1,000,000. Dice que tiene un contacto en la oficina del expreso. Pez Gordo, un inspector. ¿En qué oficina? Soy un hombre con sentido común, juez. ¿Cómo puedo saber que no miente? Aquel tren no lo atraqué porque sí. ¿Cómo cree que supe que el dinero estaba en el tren? Un negocio de $1,000,000. Pero estoy en la cárcel. Y si no lo hacemos, lo harán otros. Ah,
Caballeros, creo que deberíamos pedirle perdón al señor Barlow. Está completamente limpio. Espera un momento. Tal vez no me has entendido. El señor Barlow no está implicado en el asalto al tren. Él encontró el dinero. Es lo que pensábamos. Sí, completamente limpio. Dejadlo libre. Ahora me voy a la granja de Newhall con el señor Barlow. ¿Te importa que te acompañe? ¿Y yo? Cualquiera lo impide. Por cierto, caballeros, espero que le hayan dado ya al juez su parte de los $600 que me quitaron. Aquí tiene, señor juez, $3,000. Y es solo el comienzo. De acuerdo, hasta aquí muy bien. Pero ¿y ahora? Tendremos que esperar noticias de la oficina central. Esperemos que no tarden. Nosotros también lo deseamos, ya que ahora nos han dejado sin Blanca. Buenos días, caballeros. Preferiría coger a esos antes que a los hermanos Reno. Pero cada cosa a su tiempo. ¿Eran 3,000 justos? Ya le daré su parte, señor procurador. Ya se la daré. Solo preguntaba. Estaba pensando qué es ideal para enviarlo con los Reno. ¿Damos la orden a Jason? Tal vez. Desde luego no se asusta con facilidad. ¿Tú crees que los Reno lo admitirán? Tendrán que hacerlo. Será una orden judicial. ¡Corre! ¿Quiere algo más? Oh, una pieza de tocino. Pero ayer... Ya lo sé. Quiero otra pieza de tocino. Está bien. ¿Le vale de 3 kilos? Bien. ¿Eso es todo? Sí, todo. Aquí tiene el artículo que me pidió, señorita Laura. Gracias. Adiós, señor Fisher. Adiós, señorita Laura. Hola, Laura. Clint. Señor Barlow, me gustaría presentarle a mi hermano Clint. Mucho gusto. ¿Cómo está? Me alegro de conocerle, señor Barlow. Oh, lo siento. Los grandes pintores del mundo. Es un libro que me ha prestado el señor Fisher. ¿Le interesa mucho la pintura? Sí. Y más la del siglo XVI. Oh. No creo que la encuentre en esta edición. ¿A qué hora iremos de compras mañana? Un par de días de compras como este y podré abrir mi propia tienda. Ha sido un verdadero placer. Lo mismo digo. Gracias, señor Barlow. Buenos días. ¿Pretende usted morir de un tiro? Al contrario, estaba planeando mi futuro. No me gusta Barlow. No me gusta nada, pero admiro su coraje. Hiker dice que es usted bueno asaltando trenes. Regular, diría yo. ¿Cree que es lo bastante bueno como para venir con nosotros? Eso es un cumplido. Mi socio y yo meditaremos la oferta. Sin socio. El juez no habló de socios, solo usted. Entonces... ¿Cuándo salimos? Ahora. ¿Ahora? Vaya. ¿A dónde? Cuando venga con nosotros, Barlow. No haga preguntas. Vamos. Vamos.
¡Alto! ¡Vamos a descansar! Acabamos de cruzar la frontera del estado. Eso es. ¿Le importaría decirme ahora a dónde vamos? Seguimos adelante. ¿Cuánto más? Hace demasiadas preguntas. ¿Qué quiere decir con eso? Ha venido como ayudante. No tiene ni voz ni voto. ¿No lo dejó claro el juez? Sí. Ahora se lo aclaro yo, a ver si se lo mete en la cabeza. Bien, vamos a separarnos para entrar. ¡Toby! Sí. Nos encontraremos en Charles Hill. John y Sim en la oficina del administrador. Vamos, John. ¡Hey! Gallatin, condado de Davis, Missouri. ¿Va todo bien? Dile a Frank que no pueden ir por delante del juzgado, sino por detrás. Frank no lo planeó así. Tampoco planeó que el sheriff estaría cenando enfrente. No está. Ya vendrá. Pete dice que entremos por la puerta de atrás. De acuerdo, vamos. ¡Arriba las manos! Contra la pared. Tenemos hombres abajo, así que no griten. ¡Abran la caja fuerte! ¡Rápido! Contra la pared, vamos. Muy bien, ábrala. ¡Y rápido! No hay mucho dinero aquí. Yo sé lo que hay dentro. ¡Llena esto! ¡Suban esas manos un poco más! Usted, póngase allí. ¡Muévase! ¿Qué quería hacer? Démelo. Ustedes, de cara a la pared. Vámonos. ¡Tenemos que largarnos enseguida de aquí!
¿Cuánto crees que cogimos? Bastante. Y limpio, y aunque sea yo quien lo diga, hemos dejado atrás a esos idiotas. Pero aún tienen de su parte el telégrafo. Aquí es donde nos separamos. Cada uno vuelve a su casa por su cuenta. ¡Ya lo habéis oído! ¡En marcha! Parece que no me ha oído. Dije que aquí nos separamos. No conozco el lugar. Váyase con algún otro. Me voy con usted. Ya que es usted quien tiene todo el dinero. $21,220. Pues siendo así, salimos a $2,122 por cabeza. La verdad, no me parece mucho. Podría haber sido más. ¿Por qué no lo fue? Pregúntele a él. Todo iba bien hasta que pegó un tiro a uno de ellos. Si le dejo agarrar el revólver, le hubiera volado los sesos a alguien. Para empezar, debían haber estado en el suelo. Todos debían haber estado en el suelo. No le parece bien cómo dirijo las cosas, ¿verdad? Pues ya que lo dice, no. $2,122 por cabeza por tanto trabajo y riesgo. Estaría mejor de granjero. Ya tendrá oportunidad de enseñar sus planes. No será por migajas como esta, pueden estar seguros. Deme mi parte, quiero irme a dormir. Esta vez lo dividiré con Claxton, pero la próxima vez, él también vendrá. Buenas noches. Tan frío como el hielo. Es un tipo increíble. Pero maneja el revólver muy, muy bien. Está pintando un cuadro precioso, señor Barlow. Siento desilusionarla, señorita, pero como sabrá, en este negocio es necesario un poco de engaño de vez en cuando. Así que usted no es mejor que los demás. No, es mucho peor. Los Reno, como mínimo, no dicen ser lo que no son. Me halaga su interés, señorita. Pero si lo que le atrajo fue el pintor en vez del hombre, más vale que lo descubra ahora. Supongo que sí. No pido mucho de las personas. Pero yo creía en usted. Quería creer en usted. Quería tanto creer en usted. No puedo esperar más. Tengo que enviar un mensaje a Peterson. Espero hasta mañana, él aparecerá. Tal vez sí o tal vez no. Quizás le hayan distraído del trabajo. ¿Sabes? Me han advertido de su debilidad por las mujeres. Prepárame un caballo. Como tú digas. Viene alguien. Qué raro. Van por detrás. Buenas noches, chicos. Hola. Hola, Jim. Noah, quiero que mandes una carta a Peterson. Prepararé el caballo ahora mismo. Bien. ¿Dónde has estado? ¿Qué pasó? Muchas cosas interesantes, Monk. Cosas muy interesantes. Mucho. Mira, carta de Barlow, papá. Perfecto. Está progresando. Quiere que me encuentre con él en la oficina del sheriff de North Vermont cuanto antes. Ajá. Avísale que estaré allí el viernes por la noche. Tendrá que ser el sábado. Puede que tardemos en encontrar a Jerónimos. Siempre viaja. ¿El sábado, entonces? Jerónimos. ¡Qué nombre! Sí. ¿Será posible? El hombre medicina en persona.
¿Novedades? No, las posiciones van mejorando. Te presentaré a los chicos. Jim Monk, venid aquí. Mi sobrino, Jim Barlow. Encantado, señor Barlow. Hola. Y Monk Claxton. Hola, señor Claxton. ¿Qué haces por estas tierras? Oh, tengo una novedad en esmaltados. Cacerolas y sartenes. Bien, ya puedes hablar. Estamos solos. En mi negocio, amigo, la precaución es una costumbre. Barlow, el señor Peterson quiere verle el sábado por la noche. ¿Dónde? En la oficina del sheriff, en Norbermont. Allí estaré. Será Barlow. Hola, Peterson. ¿Cómo ha ido el viaje? Me alegro de verte, Jim. El sheriff Mosley. Hola. ¿Cómo está? Y su ayudante. ¿Qué tal? Hola, Jim. Estaba empezando a preocuparme por ti. Yo también lo estaba. ¿Qué tal está Monk? Oh, bien, bien. Siéntense, por favor. Caballeros, este es el plan. Tengo todo preparado para dar un gran golpe, pero necesitamos poner el cebo en la trampa y hay que hacerlo muy bien. Un telegrama. Indianápolis. James Barlow, Seymour, Indiana. Basándome en la cosecha de este año, la cosecha del próximo será de 100.000 kilos. Y necesitaré tu ayuda en la granja. Tía María sale el próximo viernes día 11. En el tren 58, camino de Lutherville. Intenta verlo un momento en Seymour. ¿Qué quiere decir? Esto lo envía mi contacto de la oficina central de la compañía Express. Oh. Y quiere decir que el tren 58 que va de Indianápolis a Lutherville pasará por aquí el viernes transportando $100,000. ¿$100,000? Es fantástico. $100,000. La solución de todo. Podremos ir a California. Pero, caballeros, yo no compraría aún los billetes. Solo faltan 3 días para el viernes. No tengo tiempo para poder reunir a mis hombres. Claxton y yo no podemos hacerlo solos. ¿Tienes a los hermanos Reno? No me llevo bien con ellos. Son patosos, sin estilo. No les ha ido tan mal. Tienen su reputación, pero siguen siendo patosos. Este es un gran golpe. Y hay que hacerlo bien. Si no, yo preferiría dejarlo y esperar otro. ¿Y cuándo sería? No lo sé. Pero si los Renos siguieran tus órdenes... Ya saben lo que opina Frank. Quiere controlarlo todo. Pero si te dejáramos dirigir a ti... Sí. Sí. Habéis entendido mis instrucciones. No permitiré ninguna discusión. Por ese dinero dejaremos que se encargue de todo. No pueden quedar cabos sueltos. Nos encontraremos en la granja Níjola a las 5 de la mañana. Estaré esperando. Estaré esperando. Le volaré la tapa de los sesos. Cuando tengamos el botín. Hola, Clint. Barlow, tengo que hablar con usted. ¿De qué se trata? De Laura. Quiero que la saque de aquí antes de que sea tarde. He intentado hacerlo yo mismo. Incluso ofrecí marcharme del condado con ella, pero es leal a mis hermanos. Pues la verdad, no sé si podré hacer algo. La podrá liberar. Eso es lo que podrá hacer. Mis hermanos no son buenos. Se están destruyendo a sí mismos, a Laura, y tal vez también a usted si no se marcha. Verá, yo... Vale la pena salvarla. Créame que vale la pena. Llévesela. Ella iría con usted. ¿Está enamorada? Creo que eso es algo que ella debería decidir, Clint. ¿Qué hora es? No lo sé, pero se está haciendo muy tarde.
Preparaos, muchachos. Está tomando la curva. Jake, coge a tus hombres y vete al otro lado. Y esperad, vosotros conmigo. ¡Dinero! Tiren las armas, están rodeados. ¡Maldito Barlow, es un agente! Es igual, no sabía tirar. Sim, a tu derecha. Barlow.
ese revólver. Salga con las manos en alto. ¿No me ha oído? ¡Vamos! Mira, le han dado a Frank. ¿Y qué si le han dado? ¡Dispara! No. No tenemos escapatoria. Voy a rendirme. ¿Qué? ¡No tiren! ¡Me rindo! ¡Ven aquí, canalla! Llevadle al pueblo, muchachos. Vamos. ¿Por qué no me dejó matar a ese cobarde? Le estaba salvando a él y a usted. Llévatelo. Vamos. ¿Mosley cogió al hombre del caballo? Le escogimos a todos. Pobre Claxton. ¿Cuánta razón tenía cuando llamó a esto un riesgo calculado? Ha perdido a un gran hombre, Peterson. Los hermanos Reno capturados, detenidos por el agente especial Barlow. Ciudadanos de Seymour se manifiestan en su contra. ¡Que los maten! ¡Asesinos! ¡No tienen derecho a un juicio! ¡Mátenlos! ¡Mátenlos! ¡Hay que matarlos ahora mismo! ¡A la horca! ¡A la horca con ellos! ¡Asesinos! Es posible que escapen. Podrían hacerlo. Nadie sabe de lo que son capaces los Reno. Simplemente no podemos arriesgarnos más con ellos, no solo por nosotros, sino por el condado entero. Los demás condados de alrededor son honrados y temen a Dios, mientras que nosotros nos hemos hecho famosos. Esta no solo es mi idea, es la idea de la mayoría de ustedes. Ninguno de nosotros nos hemos puesto nerviosos, ni tampoco somos impulsivos. Simplemente hay que hacerlo, y con tan poca compasión como si se tratara de una serpiente de cascabel. ¿Alguien quiere decir algo? Mientras estén vivos los renos, siempre corremos el riesgo de que nos aterroricen de nuevo. Yo creo que ya ha llegado el momento de que podamos vivir nuestra vida en paz y tranquilidad. Y borrar algo de la vergüenza del condado de Jackson. ¿Algo más? Ya hemos hablado bastante. ¡Vamos a hacerlo! Sí, ahora son las 11. Saldremos enseguida. Deberíamos llegar a las 3 mientras sea de noche. Vengan armados y enmascarados.
¡Salga de ahí! ¡Vamos! Laura, tenía que ocurrir aunque fuesen mis hermanos o los tuyos. Siento no haber podido explicarte la verdad sobre mí. Oh, Jim. ¿Quién está ahí? No pasa nada, Noah. ¿Eres tú, Jim? Sí. Oh, me pareció que andabas buscando búhos. ¿Qué pasa aquí? ¡Tú! ¿Quién va? Soy Clint, señor Newhall. ¿Dónde está Barlow? Aquí está. Oh, señor Barlow. Laura, están detrás de Frank y los otros. ¿Quiénes? Fisher y los demás. Van hacia North Vermont. Cuida de ella. Oh. Clint, ¿qué ha pasado? Fisher, Derrick y Polly son los cabecillas. Han revolucionado a todo el pueblo. No se mueva. Levante las manos, sheriff. Póngase en pie y no toque el arma. ¿Qué quieren? Queremos a los hermanos Reno. Ustedes no tienen derecho. Quiero las llaves. Sim, ¿oyes eso? Queremos a los hermanos Reno. Sí, los oigo. No tienen derecho. Denos las llaves. Deprisa, no tenemos toda la noche. ¿Dónde están? Aquí. De acuerdo, sáquelos. Adelante, muchachos. No. No pueden. ¡Frank! ¡Frank! Sacad a este también. Con mucho gusto, Fisher. ¡No! ¡No! ¡Nos tienen que juzgar! ¡No! 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 ¿Quieres callarte? ¡No seas cobarde! ¡Vamos! ¡Lo de ahí! ¡No se me ha olvidado andar! ¡Quítame las manos de encima! Ahí llega Barlow. ¿Qué ahora? ¡Acabemos con eso! ¡Esto es cosa suya!
No se meta en esto, Barlow. Están violando la ley. Voy a entrar. Nosotros somos la ley ahora. Son gentuza. Somos ciudadanos y lo haremos. ¡No quiero que me matéis! ¡Frank! ¡Dejen a estos hombres! Demasiado tarde, Barlow. Quieren la ley y el orden. ¿Es así como lo consiguen? Los Reno tendrán un juicio legal. Un juicio legal y en regla. Van a ser ahorcados ahora. ¡Suelte el revólver! Adelante. Le conozco, Fisher, y a usted, Eric. Si cuelgan a estos hombres... Habla, Fisher. ¿Quiénes fueron los otros? Derrick, ¿quiénes? A mí me gustan los linchamientos, tanto como los bandoleros. Enciérrales en la celda. Valió la pena. Después de unos años de cárcel, cambiaréis de opinión. Buen tiro, Barlow. Lo siento, chico. No sirvió de nada al final. No deberías haber venido. Tenía que hacerlo. Lo siento, Laura. Lo intenté. Lo sé. Así fue como los hermanos Reno pasaron a formar parte de la leyenda de los Estados Unidos. Esta es la auténtica historia de los hermanos Reno, Clint, un respetable granjero, y Frank, Simeón, John y Bill, que fueron los primeros ladrones de trenes de la historia de los Estados Unidos de América. Saqueando, quemando y asesinando, este clan infame cabalgaba a través de los estados fronterizos del Medio Oeste, marcando la pauta a las grandes bandas de forajidos que vendrían detrás de ellos, los hermanos James, los Dalton y los Youngers. Año 1866, lugar, el sur de Indiana.
Ahí está Tom. ¡Recibido, Roy! Bien, muchachos, ya están en camino. No quiero que nadie se ponga nervioso. Estos hermanos Reno no son ladrones corrientes. Y para poder atraparlos con mayor tranquilidad, dejaremos que salgan del banco con el dinero. ¿Comprendido? Ayudantes, ocupad vuestros puestos. Los demás que ocupen las posiciones que han sido fijadas a lo largo de la calle. ¡Preparad las armas! ¡Será de nosotros! ¡Es una de las ¡Es muy grande! ¡Vienen los renos! ¡Vienen los renos! ¡Qué pena que Peterson se pierda esto! No creo que los renos se echen a llorar. ¿Todo en orden? Está todo preparado. Bien. ¡Vamos al galope! Podríamos arrestarle. Ese es el condado de Jackson. Los renos se han salido con la suya. Hemos conseguido matar uno. Sí. ¡Volvamos! Llegado, chicos. Muchachos, recordad que debéis parecer un par de granjeros. ¿Entendido? Agachaos y quedaos ahí quietos. Esperaremos a que salgan del banco. Esta vez les cogeremos con las manos en la masa.
Todo está tranquilo, Frank. Sí. Y no me gusta. No es normal, debería haber más gente en la calle. Podría ser normal, nadie sabía que veníamos. Será más fácil escapar. Frank tiene razón, a mí tampoco me gusta. Te estás volviendo nervioso con la edad, John. ¡Calla! ¿Qué dices, Frank? Adelante. Está bien planeado, no podemos volvernos atrás. Y ya que estamos aquí, seguiremos adelante, ¿no? ¿Qué hacemos, Frank? Sigamos. ¡Ayudadle! ¡Está muerto! ¡Vámonos de aquí!